¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar, teniendo una continuidad de conversaciones con Marciano Dovalina, quien es una autoridad en términos del tema de los WAPS, de los fenómenos aéreos anómalos. Y también aprovechando que él está en esta semana dando el banderazo de salida a este festival de cine sobre extraterrestres, sobre fenómenos anómalos como ovnis, UFOs, como usted quiera llamarle. Así que quedan hoy en este momento abiertas las líneas de comunicación a través de nuestro video que está saliendo ya en nuestra multiplataforma, tanto en Facebook Live como en YouTube Live y también, por supuesto, en nuestras páginas de Facebook. Así que, pues, Marciano, muy buenos días. ¿Cómo estás antes que nada? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Gerardo. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí y compartir contigo. Gracias. Si puedes subir un poquito tu volumen del micrófono, sería buenísimo porque te copio un poquito bajo y si no también A pediría a ver. Yasmina que lo compense. Vamos a ver. ¿Así me escuchan mejor? Mucho mejor. Eres doctor Perfecto. honoris causa por el Senado de la República y pues en el encuentro que siempre convoca el Colegio Internacional de Profesionales. Eres socio fundador de Peace Together y creador de documentales para Sin Fronteras, The Martian Project, Crumbled Down, Dante Project Cristal, ganador del Águila Azteca. Este galardón internacional Excelsis, el premio Creators Awardees, Comisión Honorífica de Medalla al Mérito, Gilberto Rincón Gallardo. También eres conferencista en diferentes ámbitos, en la Cumbre Mundial del Conocimiento, en Creative Leadership Board Bacardi, promotor del altruismo. Y también participas en proyectos como director, productor, guionista de una buena colección de cortometrajes, de clips y también de spots de radio y televisión. También pues has dirigido el Festival Internacional de Cine de Calles en el 2014 y hasta la fecha sostienes el nombramiento como Embajador Internacional de Derechos de los Niños y las mujeres del Consejo Internacional de los Derechos Humanos. En 2015 eres nombrado embajador de derechos de niños por la Red Hispanoamericana de Control de Abuso Sexual Infantil. Como docente has impartido cursos, talleres de teatro, fotografía, estimulación musical en Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán, también en la Universidad de Vida Independiente y en la Casa de la Tercera Edad de Guayamilpas. Y bueno, también has impartido talleres en el Instituto Ruso Mexicano de Cine y Actuación y en varios importantes centros de enseñanza en relación al arte y esta rama tan importante que es el cine. Marciano, después de el efecto que causa David Grush y sus amigos de la Marina que se presentaron ante el Senado y por supuesto esta Subcomisión de Seguridad Aérea en los Estados Unidos en Washington el 26 de julio a 26 de agosto a 26 de septiembre, pues ya son más de 2 meses con lo que esto causó, que sin duda es varias cosas, la creación ya de un comité formal científico de altísimo nivel que está proponiendo se abra un sitio oficial por parte de los Estados Unidos para que se puedan dar de alta estos fenómenos, revisarlos con lo que esto implica y por supuesto también el que se vaya tomando una postura por parte de la NASA, lo cual ya lo hizo, y por parte del Pentágono, lo cual también hicieron, para darnos una perspectiva de ante qué estamos. Y lo más decepcionante, que esto ya lo esperábamos, es que ni el Pentágono ni la NASA se han comprometido demasiado. Simplemente dijeron, sí, hay algo ahí, no sabemos qué es,
Pero pues esto contrapone mucho de lo que se venía hablando en términos de lo que se dijo allá en esta audiencia, en términos de que sí hay material biológico, es decir, hay cuerpos de extraterrestres, hay también material de vehículos en términos de naves, pero también ellos mismos han dado los testimonios y se han organizado para que en diferentes organizaciones que ya ellos están al frente, más de 500 casos, ya sea por marinos o pilotos, están bastante bien documentados del fenómeno. Y entonces esto dio paso a otra audiencia con el diputado de Morena y también Jaime Maussan, que causó revuelo, en términos de que vinieron personajes importantes de todo tipo para hacer testimonio del fenómeno. Y bien, ahí el dato de las momias de Nazca, que generó una gran controversia en términos de que si son o no son, eso va en marcha, está amplio y complejo. Pero, ¿ante qué estamos, Marciano? ¿Cómo vas recogiendo de lo más interesante que ha venido pasando en estos 2 meses desde que conversamos aquí en el programa? Y te pediremos que nos hables de este Festival de Cine Extraterrestre. Adelante y buenos días. Hola, ¿qué tal? Primero te pongo un poquito en contexto, porque ya desde el 12 de abril aquí en México, el Centro de Investigación INIX había tenido un primer encuentro en la Cámara de Diputados. Incluso se dio una conferencia de qué pasaría en México ante fenómenos, ante tecnología no humana, y ahí se dio como como primer encuentro entre, los investigadores UAS o UFO, ya con esta dependencia de la Cámara de Diputados, donde los siguientes 5 viernes se trabajaron mesas de trabajo, si son 5 mesas de trabajo donde nos invitaron justo a participar para una creación de propuestas para tener centros de investigación OVNI y serios aquí en México, evidentemente apoyados y avalados por la Cámara de Diputados. El encuentro fue bueno, no tuvo tanta publicidad porque, no fue Maussan el que hizo este primer encuentro, que sabemos que Maussan es el que a donde están todos los focos siempre en cuanto a investigación OVNI, independientemente de toda la gente, seria que tiene más de 50 años en la investigación de este fenómeno, y como que los diputados hacían caso, no hacían caso, y viene el 26 de julio, como lo mencionabas. El 26 de julio yo siento que sí fue un parteaguas, y sobre todo para las personas que no creían en el fenómeno. Justo pasó algo muy chistoso. Ese día yo no había visto las noticias, yo tenía como un montón de trabajo. Y me empezaron a llegar un montón de mensajes de felicidades, felicidades, felicidades. Y yo leía los mensajes y yo me estaban felicitando, no es mi cumpleaños, o habrán pasado algún programa de los que participé en televisión y lo vieron de nuevo y me empezaron a felicitar por el programa. Entonces, como que no entendía hasta que vio la noticia. Pero ya cuando veo la noticia de que felicidades, porque ya Estados Unidos lo aceptó, y eso fue bien chistoso, este fenómeno de que la gente cree en todo lo que cree, en todo lo que dice Estados Unidos, ¿no? Y a mí me decían, es que Estados Unidos ya lo aceptó, y es que Estados Unidos ya lo aceptó, ahora sí creo porque Estados Unidos ya lo aceptó. Y lo curioso es que Estados Unidos no lo ha aceptado. O sea, fueron 3 militares que bajo juramento afirmaron que Exacto, esto existe. exacto. Pero bueno, de alguna manera, el fenómeno fue, esto fue positivo, ¿no? Como para toda, como esta credibilidad y darle como más foco a esto que ya es inevitable, que está pasando, que todo el mundo y todos los días cada vez hay más grabaciones, más avistamientos, más gente que afirma haber sido contactada o abducida con pues, argumentos sólidos y también con coincidencias entre otros que han vivido la misma situación que no se conoce. Pues a partir del 26 de julio, el 27 de julio, pues los diputados vuelven a retomar como el tema un poquito con INEX y bueno, se hacen estas propuestas como paralelo al trabajo que está haciendo Maussan. Luego viene Maussan con su audiencia del 12 de septiembre. Que ahí sí, pues todos los medios se desbordaron por dos cosas. Uno, porque era Maussan, y bueno, evidentemente Maussan, pues es la única, de las pocas personas que nunca quitó el dedo del renglón y que ha aguantado de todo. Algunos lo quieren, otros no. Hay cosas que puedes estar de acuerdo con él, y hay cosas que no estás tan de acuerdo con él, pero bueno, yo lo respeto y respeto sus decisiones. Y algo que sí tiene Maussan es que nos ha abierto camino a muchos, ¿no? Y creo que también eso es importante. Lo malo para mí, desde mi punto de vista, te digo, fuera como de juzgar o cómo lo haría cada quien, había un tema principal ese día, que era la regulación de los espacios aéreos
justo por tanto avistamiento que ha habido y justo por esta parte de seguridad nacional, de que hay casos en los que los aviones no han podido despegar porque el objeto volador está ahí cerca del aeropuerto y bueno, no sabemos exactamente qué pueda Pero que pasar. como que se mezclaron dos ámbitos, porque una cosa es la seguridad en términos de los fenómenos aéreos y otra cosa son materiales que va en marcha toda una investigación y que todo el apoyo que se le brinda a Maussan y entrar a la cámara, pues se mezcla. Todavía no podemos concluir, desde luego, si sí son o no son. Pero el hecho de mezclar me parece que fue un error táctico. ¿Tú cómo ves? Ese fue justo el punto, porque es más, incluso los que tuvimos como tú la oportunidad de estar ahí en la Cámara de Diputados, no sé si te diste cuenta que todas las televisiones y toda la publicidad dentro de la Cámara era audiencia pública sobre la regulación de espacios aéreos. Y creo que Exacto. eso pasó a tercer término. Se volvió un congreso. O sea, se volvió un congreso que con el cartel que tenía Maussan ahí, si tú hubieras hecho ese congreso en el auditorio y cobrado 3,000 pesos 2 días, Un hubieras congreso llenado. con invitados, Sí, porque sí había especiales. dos filas de diputados. Claro, sí, no, y claro, y digo, ese congreso se hubiera llenado en el auditorio cobrando 3,000 pesos por las personas que estaban alrededor de Maussan, ¿no? De hecho, pues todo el mundo venía a ver a David Graves porque era el principal, ¿no? Había Que había dado estado esta en ese lado. noticia el 26 de julio. El problema es que, bueno, yo siento que ya es como que se volvió una pachanga. O sea, para empezar, yo no hubiera invitado tanto extranjero, o sea, no por malinchismo, sino porque estamos hablando de una regulación mexicana. O si invitas a algún extranjero, invitas pilotos aéreos que viajen frecuentemente a México que hayan tenido contacto con estos objetos, ¿no? Porque de eso se trataba. Entonces, ese tema principal pasó a tercer, cuarto o quinto término. Creo que sí fue como dar un paso para atrás en algún sentido con Se los diputados. desvió el sentido del objeto de la reunión. Justo. Hubiera sido interesante preguntarle a Maussan un día antes. ¿Qué esperas que digan las noticias al otro día de tu presentación, ¿no? Porque yo creo que también, pues dentro de esta parte que nos mueve, o no sé si es el ego, o el querer llamar la atención, o ser los primeros, los pilotos en Estados Unidos dijeron, yo no he visto, pero sé que existen y sé dónde los tienen. Entonces, no sé si Maussan quiso ser el primero y que al otro día esperara que las noticias dijeran. Aquí hay uno Jaime Maussan, la primera persona en el mundo en demostrar que sí que tiene existen los uno. extraterrestres, que tiene Hans. Yo no sé si era como su plan, pero incluso se desvió tanto que al otro día se regresa a Graves. Ese mismo día en el camión de regreso, cuentan que le hablan por teléfono a Graves, que hizo una cara de asustado y que les dijo: Me tengo que ir de emergencia. Porque incluso al otro día había entrevistas ya con este Graves y se fue mucho antes. Y al otro día desde Estados Unidos lanza un Después tuit, del telefonazo. desde el telefonazo se va, y al otro día lanza un tuit incluso descalificando a Maussan y lo que había pasado. Pues a partir de ahí, pues también él era el invitado especial y luego él, pues se te voltea de alguna manera, pues también hace que pase lo que pasó, ¿no? Que los medios se desbordaban. O sea, creo que no era ni el momento ni el lugar. Yo siento que hubiera ganado más. Y ese día amar a Un los paso diputados. más para Ajá. fundamentar el fenómeno. Hablar de los casos, tenías el soporte de los científicos, tenías el soporte de uno de los pilotos que estuvieron en la comparecencia de Washington y tenías incluso un controlador aéreo. No se tenía por qué desbordar hacia otro tema y esto hubiera Ya quedado tenías a todos los medios de marcando, comunicación, ajá. exacto, marcando un precedente. Entonces yo creo que hubiera aportado más ese día, aguantarte un poco, ya me gané a los diputados, y si quiero ya en una segunda audiencia o en un segundo congreso, ya muestro a las momias. Y las muestro con todos los certificados, ¿no? De todas las universidades, de todas Los las papers. pruebas. Exacto. Es más, le dedico 5 horas a las puras momias. Porque la gente ya estaba cansada, duró más de 4 horas, la gente además ya estaba cansada, ya estaba como medio harta, afuera del recinto, todo el mundo enojado porque hubo muchísima gente con invitación que no pudo pasar al lugar, de repente los diputados metieron antes a todos, eso dicen, que metieron antes a todos sus amigos, entonces se llenó de puros amigos de diputados que querían conocer a Maussan y querían conocer a Graves, y pues toda la gente
que se dedica a esto, pues se quedó afuera, ¿no? Iban personas como Alfonso Salazar, ¿no? Que además él es técnico aéreo, 50 años en la investigación UFO, y ni con invitación lo dejaron pasar. Ahí estuvimos conviviendo con él un ratito, y pues se desbordó todo. O sea, siento que se desbordó, pero bueno, también como que ya se le dio como mucho a este tema, ¿no? Que si las momias, que si no son, que si son. Lo que deberíamos de hacer ahora es más bien aprovechar lo positivo, ¿no? O sea, siempre puedes sacarle algo positivo a la situación. Yo siento que lo positivo es que a partir de las momias, todo el mundo empezó a hablar de los ovnis, todo el mundo empezó a hablar del fenómeno, todo el mundo sigue desbordado sobre eso, todo el mundo nos empezó a dar visibilidad a los que no tenemos esta fama que tiene Maussan. Te digo que hay que aprovechar esa visibilidad y ese foco que nos están dando, bueno, para intentar hacer las cosas de otra manera y para intentar hacer las cosas, bueno, bien, ¿no? Dentro de nuestro contexto. O sea, no quiere decir que Maussan haga las cosas mal. Cada quien, pues, es su evento, ¿no? Al final de cuentas, yo digo, es su evento y pues lo hizo como él quiso, ¿no? Yo siento que no fueron los resultados que él esperaba, porque yo al otro día estuve en su oficina, que fui a ver a otra persona, no a él, y la gente no se esperaba como este impacto negativo, ¿no? Y creo que también lo ves en las mismas entrevistas de Maussan, el enojo que trae hacia, ante los medios, los pleitos, pero yo siento que tampoco Maussan esperaba ese resultado, ¿no? Yo creo que él esperaba como estos focos que te digo de, ah, está el primero en mostrar un cuerpo de a de veras extraterrestre, y pues le salió el tiro por la culata. Sí, hasta donde iban las cosas con la comparecencia en Washington, iba muy bien toda Bastante. esta oleada de información para abrir a los medios y a los liderazgos que tienen que incidir con el tema, que son varios temas, el fenómeno. Hasta la audiencia de la Cámara de Diputados en México, ahí ya se trastoca. Y se desvía, como tú bien dices, la atención de los fenómenos aéreos anómalos, que son bastantes y son muy buenos, y que sigamos platicando de eso para desviarlo hacia las momias. Entonces, no tenía sentido poner en riesgo la importancia que venía teniendo un tren de información documentada, bien justificada, además con una línea de primer nivel, de científicos, de testigos, de militares, casos que son contundentes y salir con este otro tema. Pero bueno, como tú bien dices, cada quien va a ir manejando las reacciones al nivel que cada quien tiene en relación a lo que cada quien decidió y pues ahí vamos a continuar con este fenómeno. Regreso Pero contigo. además, Dime. el propio tema de las momias se polarizó, porque independientemente de que sean o no extraterrestres, lo que sí se comprobó es que tienen 1000 años. O sea, son cuerpos que no son, pues, humanos como nosotros, en cuestión de estructura, en cuestión de tamaño. Entonces, ahí Anatomía. tú tienes una raza que existió hace 1000 años, ¿no? Así no sea extraterrestre. Y yo creo que es digno de investigación. El puro hecho de encontrar ese cuerpo y la antigüedad que tiene, y que ya, eso sí ya se comprobó que no es un cuerpo armado, como decían muchos, es digno de investigación. Pero creo que lo polarizaron tanto de manera que, como no son extraterrestres, ya está ahí, ¿no? Ya está ahí, ya son de mentiritas, ya son de juguete. Y creo que fue el efecto dentro de lo negativo que se causó, ¿no? Con esta forma en la que lo mostró Maussan. Pero digo, yo creo que hay que aprovechar, pues, ahora que todo el mundo está hablando del tema, que todo el mundo, hasta los demás escépticos, están teniendo interés en este tema, pues para tratar, como te digo, pues, primero, pues, unir a la comunidad, que también el problema es que, como cada uno jalamos como por nuestro lado, y no hay realmente como algún tipo de unión, como algún tipo de, incluso hasta de consejo, ¿no? Imagínate que hubiera un consejo donde Maussan hubiera podido decir: oye, pues, tenemos la Cámara de Diputados, tenemos 1000 medios de comunicación, tengo a las momias, ¿qué hacemos? Las presento y ya le podría decir: justo, no, pues mejor aguántate, ahorita hay que ganarnos a los diputados, ya que los amarremos, nos damos un segundo paso y ya presentamos a las Es un momias. término de estrategia de información, básicamente, que se Claro. asumió muchos riesgos y bueno, ahí está el efecto. Seguiremos dándole seguimiento a todo esto. Marciano, antes de regresar a más temas en relación a los fenómenos aéreos anómalos,
Cuéntanos de tu festival. Por ahí tenemos un pequeño clip, ya lo vi, es un corto bien interesante de esta postura sobre que los alienígenas pueden ser también una amenaza, que es una posibilidad por los fenómenos que se han recabado en los últimos años en términos de que alguna raza, no todas, pero de estas 16 razas, por lo menos que puede haber o más, están también con esta vertiente que son una amenaza para la vida y la estabilidad de nuestras especies aquí en la Tierra por diferentes intereses que ellos pudieron haber desarrollado o tener. Así que ya está haciendo ahí el logo, gracias Jessica, del festival. Cuéntanos antecedentes, este año de qué va y todo lo que estás proponiendo para este What Film Festival México 2023. Te cuento un poco, yo soy cineasta de carrera, he participado en varios festivales de cine de los dos lados, tanto presentando documentales o cortometrajes como coordinando los festivales. Participé 2 años en el marketing de tanto del Festival de Guanajuato como el de Guadalajara. Estuve coordinando mucho tiempo el Festival de Cine a las Calles. Un año antes de la pandemia trajimos a México el Festival Internacional de Cine de Nueva York, el Reliability Film Festival, que es un festival de discapacidad física e intelectual. Y bueno, a mí se me hizo curioso, ¿no? Y pues mucha tanta gente como que le encanta la ciencia ficción, dedicada al cine. Empecé a buscar grupos en Facebook y hay cualquier cantidad de grupos en México de temas extraterrestres, de ovnis, de UFO. Y no hay un solo festival, de hecho hay pocos lugares en México donde te puedas reunir a hablar de estos temas. Mira. Y pues ahora lo que estamos haciendo es justo para febrero del próximo año, porque el un festival necesita su tiempo, apenas la próxima semana sacamos la convocatoria que cierra en diciembre para que nos lleguen todos los proyectos. Vamos a tener categoría de largometraje, cortometraje, documental, animación, Skywatcher y guión. Cada categoría va a tener un premio, va a haber ganadores en cada categoría. En diciembre recibimos todos los proyectos. En enero y febrero se hace la selección de los proyectos que van a participar. Pues corre el riesgo que por ser el primero no lleguen tantos, a lo mejor participan todos, aunque evidentemente vamos a valorar la calidad, o corremos el riesgo de que nos lleguen demasiados. Entonces, como no vamos a poder exhibirlos todos, vamos a tener que hacer una selección. Pero en dado caso de que no se puedan exhibir todos, sí vamos a tener como un canal de televisión después del festival, donde vayamos exhibiendo los cortometrajes o las películas que no quedaron seleccionadas para el festival. Va a ser en el cine Futurama, en abril del 2024. Vamos a tener la parte de arriba del cine con las películas. Entre cada intermedio de películas o selección de cortometrajes, va a haber paneles de invitados, tanto los directores o actores de la película, como ufólogos invitados y como algunas personas científicas que no Como creen merece nada un del rigor de fenómeno. cualquier festival, ¿no? El ángulo del Exacto. director, el ángulo del actor, el ángulo de los críticos y el ángulo del contexto de los temas relacionados. Totalmente. Y en la parte del medio vamos a tener una galería de arte UFO, donde vamos a exhibir pintura y escultura de artistas que se están dedicando justo a pintar o hacer cosas sobre la temática UFO. Y en la parte de abajo vamos a tener como un tipo bazar, un tipo mercado, donde vas a poder comprar cualquier cantidad de artículos que tienen que ver con el tema, desde cuarzos, playeras, gorras, muñequitos. El festival va a durar 4 días, va a ser entrada libre, que también creo que es importante. Y bueno, pues ahí vamos a estar funcionando 11, 12, 13 y 14 de abril del 2024. Ya el lunes sale la convocatoria. Y justo el cortometraje que hablabas es de Ivanov Marmolejo. Es un amigo que hizo este corto en el 2015. Y bueno, a mí me gustó mucho. Y además, como es un cortito, valga la redundancia, muy cortito, pues no nos sirve mucho como para la promoción del festival. Y también porque en México casi no se está viendo nada. De hecho, en México, en Latinoamérica, encuentras muy poco cine con esta temática. Yo hablando con un productor de Netflix, que le decía, oye, yo tengo un guión, ¿por qué no produces algo que tenga que ver? Ellos decían que porque no hay la calidad de los efectos especiales, aunque sí la hay, y bueno, creo que es algo que tenemos que ir cambiando,
Más También parte bien, del no festival. quieren arriesgar la plata para ver qué va a pasar con este tipo de tema, Sí. aunque seguramente sería un éxito. Bueno, revisando el guión, obviamente. Es que no creo que tanto la plata, porque en Estados Unidos hay mucho, ¿no? Y la gente lo ve, o sea, cualquier cantidad de películas que puedes encontrar. De hecho, yo acabo de escribir un blog justo que tiene que ver con el cine, mandé hace una semana, y ahí te hago una lista de más de 100 películas. Evidentemente el mayor mercado se lo come el cine gringo. Pues sí, se necesita presupuesto para efectos espectaculares, pero también hay muchas películas más intimistas, ¿no? Donde no necesitas ni siquiera efectos ni tanto presupuesto, pero como que todavía le tienen miedo los gringos a la ciencia ficción en Latinoamérica. Y lo que queremos es incentivar también justo a directores y guionistas mexicanos y latinoamericanos que escriban sobre el tema, que no le dan a escribir el tema, y pues que se empiece a producir en este lado del charco, películas Sí. con esa temática, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Y bueno, danos entonces de nuevo los datos duros. La convocatoria, ¿cuándo sale y cuándo se tiene planteado inaugurar el festival y la sede? Mira, la convocatoria sale de este viernes en 8, ya para que todo el mundo empiece a mandar sus proyectos. El festival, te digo, es 11, 12, 13 y 14 de abril en el Cine Futurama, que está en Linda Vista, en el 2024. Y pues ahí vamos a arrancar este primer festival, a ver qué tal, cómo le va. Y pues la idea es justo eso, ¿no? Que como los demás festivales de cine, hacer la tradición de año con año, tener este Wacken Festival en la Ciudad de México. Maravilloso. Pues te felicito porque pues es todo un carro completo el que podamos contar con un festival para el tema WAPS UFO al nivel que necesitamos. Y pues seguramente te va a ir muy bien porque México, y esto hay que decirlo de manera muy concreta, históricamente ha sido por las tierras que tenemos, con altas densidades de energía telúrico cósmica, por estar pues irradiados por las tres placas que configuran nuestros literales, que es la placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa del Golfo, que son los litorales formados por la mecánica de placas tectónicas, el cinturón de fuego y además el Transpacífico, porque este cinturón de volcanes que inicia en Veracruz y termina en el Pacífico, en Colima, pues ni más ni menos es todo el sistema de volcanes. No por nada, una de las siete civilizaciones más importantes del planeta, justamente están en México, que son el núcleo olmeca, el núcleo maya y el núcleo teotihuacano-teochichimeca, que después se va a convertir en el Tolteca Mexica, en 1325. Entonces, por esta gran estructura de plataforma de actividad telúrica y cósmica, nosotros hemos aportado esta fenomenología, digamos, históricamente por centurias, y de las últimas décadas, que es en donde se ha venido documentando, pues, ¿qué me dices de los fenómenos de la zona de Baja California Norte, donde llama mucho la atención todos estos fenómenos aéreos de las luces de Rosarito, y por supuesto lo que está pasando en Chiapas, donde ha habido volcanes, tú te acuerdas el Chichonal, o donde ha habido el ingreso de este cometa, que es en la zona de Chulchulub, allá en Tabasco, etcétera? Es decir, México está también en esta línea de una conexión histórica permanente con patriarcas estelares, independientemente de que si ellos hayan vertido las claves para iniciar las civilizaciones o que de alguna manera se han hecho contacto, porque nosotros hemos tenido desarrollos altísimos de niveles de conciencia, pues ahí están los testimonios de quienes construyeron nuestras ciudades. Seguramente se toparon con ellos antes, durante o después y seguimos. Entonces, pues México se merecía ya un festival como estos, Marciano. ¿Tú qué piensas?
Sí, de hecho tú platicas con gente de Latinoamérica y todo el mundo se refiere a México, ¿no? A pesar de que Brasil, Chile, Argentina, también Perú, bueno, evidentemente son lugares también como de avistamientos, de contacto. Creo que México es uno de los principales, justo por además de como toda esta arqueología que tenemos, las zonas magnéticas, como la zona del silencio. Ahorita que hablabas de Tijuana, ¿no? También está La Rumorosa. De hecho, Sí. el 4 y el 5 de noviembre, junto con Dino de Labra y Tagle Samaja, vamos a dar un Sí. seminario de contactismo de 2 días, ahí muy padre, acampando en La Rumorosa. Y bueno, creo que sí, hacía falta un lugar como este. Y a mí se me hace muy curioso, sobre todo en la Ciudad de México, habiendo, por ejemplo, tantos cafés temáticos, hasta incluso de Tim Burton, Dalí en el País de las Maravillas. No encontrar como un café, un restaurante que tenga que ver justo con la temática ovni moderna, porque bueno, existe el restaurante Los OVNIs que ya tiene muchísimo tiempo, pero algo así ya como nuevo, más ambientado, o un lugar donde se reúna la gente a hablar como de estas temáticas, que también por ahí estamos preparando una sorpresa, y justo por eso la idea de traer aquí el primer Festival Internacional de Cine Extraterrestre en México. Buenísimo. Oye, se nos va a ir el tiempo y yo quiero pedir opiniones para que nos compartas posturas y reflexionemos sobre el primer tema que quiero poner en esta mesa. Es el siguiente. Independientemente del número de razas que podamos tener en esta interacción con conciencias estelares no terrestres o conciencias estelares no de nuestra raza, porque aquí abrimos la posibilidad de que estas razas han estado aquí incluso antes que nosotros tuviésemos esta expresión biológica. Es decir, nosotros apenas tenemos como civilización por lo menos una vuelta de dos glaciaciones, que son más o menos 25.900 años, apenas 25.000 años de civilizaciones, si es que hubiera antes de la glaciación Boom, que fue en el 10.000 antes de Cristo, pero bueno, supongamos que nosotros tenemos por lo pronto más de 10.000 años de civilización, pero aquí hay interacciones con otras razas mucho más antiguas que eso. Por lo tanto, independientemente del número de razas que puedan existir en esta interacción a lo largo de nuestra corta civilización, así lo pongo, habría dos posturas que tenemos que reflexionar de las implicaciones de esta interacción. ¿Qué es esta? ¿Son hostiles? Si son hostiles, ellos traen una agenda en donde nosotros somos simplemente un material biológico más, que interactuar con nosotros no interesa y por lo tanto el efecto de esta interacción para nuestro nivel y nuestra raza puede causar alteraciones importantes, llámese destrucción, daño. Y la otra postura que es que hubiese razas que por su nivel de conciencia, interacción de desarrollo con especies como la nuestra en sistemas estelares muy iguales al nuestro, les interesa estar propiciando el desarrollo de la conciencia de nuestra especie. ¿Cuál para ti sería la postura más probable o lo que más puede estar cercano a lo que esté pasando en nuestros últimos milenios, por decirlo así? Mira, es un tema como que daría para un congreso, porque es un tema súper amplio, que creo que como concretar en 5 minutos está difícil, pero te lo voy a simplificar con las tres razas más populares, ¿no? Y A me ver. refiero a las tres razas más populares, que son las tres razas que cuando tú platicas con alguien que ha tenido como contacto, que ha sido abducido, son las razas que mencionan y además coinciden en sus características. Sí. Y se divide justo también esta parte como el bien, el mal y el intermedio, ¿no? O sea, por un lado tenemos a los reptilianos, que la gente Sí. habla de los reptilianos, que ha visto reptilianos, y que los reptilianos justo lo relacionan con esta parte negativa que dices, ¿no? Que incluso se meten en cosas de poder y se meten en el gobierno y algunos de los personajes pues, más importantes es porque son reptilianos, que a lo mejor por fuera son medio buenos, pero ya por dentro traen como todo otro contexto, como mucho la pedofilia, ¿no? Que de repente contaban que había en Disney. Y que muchos de los altos directivos tenían que ver con reptilianos, y sí, muy padre lo que hacen para niños,
pero bueno, también lo que hacían con los niños, ¿no? Como con una postura. La otra raza más popular son los grises, que son estos, pues venden todos grises, con la cara parecida aquí al grisecito que traigo aquí, y ellos lo relacionan con las abducciones. Y casi siempre que hay un tema de abducción, el 80-90% de las personas que afirman haber sido abducidas con las que platicas, te hablan de estos seres grises. En algunos de los casos, los dejan traumatizados como mal plan. Son como medio hostiles en su manera como de tratarte. No quiere decir que sean malos como los reptilianos, como los muestran. Y los grises, como que hay dos tipos de abducciones. Las que te abducen, experimentan contigo y te maltratan y te regresan con un trauma fuerte. Y hay otros que hablan de esta abducción, donde sí te meten algún tipo de aguja, te dan algún tipo de mensaje telepático. Y cuando regresas a la Tierra, el cáncer que tenías terminal ya no lo tienes. ¿Te acuerdas de esa película de Paranormal que presenta audios y presenta un caso importantísimo de Canadá? Nunca se me olvida esa Claro. película. Hay una película muy buena sobre eso de Conrado Malanga, que es un italiano que se dedica a través de las regresiones y en la parte física a estudiar a personas que afirman haber sido abducidas. Se llama 3 días en la Tierra. Y es una película buenísima donde justo también te habla como de esta parte. Y empieza la película tratando a una chica que empieza a contar su historia a través como de esta regresión y de hipnosis, y resulta que está embarazada de un ser de allá arriba y es basado en un caso real, ¿no? Wow. Y por otra parte están los pleidianos, ¿no? Digo, hay más razas de las que se habla, pero esas son como cuando platicas con la gente o estas partes de contactismo. Entonces, los pleidianos son los que te contactan o los que te invitan a subir a sus naves, no te abducen, a diferencia de con los grises, que es en contra de tu voluntad. Luego con los pleidianos son estos seres que los por lo Los general güeros son de 2 metros. súper altos, güeros, de ojos muy azules, y ha coincidido que siempre que platicas con alguien que te habla de los pleidianos, son mensajes de paz, son mensajes de Son paz, como son los mensajes de amor. maestros, sí. Exacto, son mensajes de le están cagando, se están autodestruyendo, y también dentro de como de esta pues mitología extraterrestre, si se lo podría llamar así, pues existe como un tipo de confederación intergaláctica y las leyes universales, que es por lo que nos pueden atacar o no pueden intervenir como de Oye, si manera haces fuerte, un ¿no? congreso, me propongo para poder guiar un panel, ¿eh? Porque está buenísimo el tema. Sí. De hecho, por ejemplo, te hablan de la ley de paz y concordia, la ley de no intervención. Entonces, son leyes universales, justo que rigen todo el universo, en el entendido de que todas las razas pudiéramos tener aquí ese contacto entre sí, un tipo de Star Wars, haz de cuenta, y por lo que muchos están aquí al pendiente, pero no pueden intervenir. Y que además, pues también causarían un shock muy fuerte, ¿no? Y sobre todo en cuestión de religión, de este fanatismo religioso que hay también en algunos Pero a casos. ver, ya te fuiste al segundo tema. Regresémonos a estas tres posturas. Para ti, entonces, las tres Es que estarían las tres son ocurriendo. válidas. Es que las tres son válidas, las tres, y las tres tienen un montón como de testigos, ¿no? No son comprobables. Es, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? La experiencia que yo tuve con los hombres de negro, no la pruebo, no la puedo comprobar. ¿Me crees o no me crees? Y pasa un poquito con estas experiencias de abducciones, ¿no? Hay algunas experiencias donde el médico dice, güey, ya aquí tengo los estudios, le daba 2 días de vida y ahora no tiene nada. Pero aún así el médico no puede asegurar que se lo llevaron y que lo experimentaron, ¿no? Es más, a veces incluso este tipo como de curaciones se relaciona más a esta parte de, no Oye, sé, Marciano, es. entonces ese es el camino que debemos de seguir teniendo, ir sobre la casuística, ir sobre los hechos, hacer buenas investigaciones, plantear los temas de las implicaciones y seguir ahí. Por ahí, es que por ahí es por donde podemos ir ahorita, pero crear centros, ¿no? Por ejemplo, pues como todo el mundo se toma a broma, a chunga o a enfermedad mental esto, no hay un centro, no hay un Enfermedad centro, mental. sí, o sea, no hay un centro que apoye a personas abducidas, ¿no? O sea, yo sí fui abducido y fui maltratado y traigo este trauma, no hay algún centro serio que diga, bueno, a ver, aquí Bueno, explíqueme a de ti te verdad pasó la para. conversación pasada, tú también nos narraste de una situación bastante complicada que podemos llamar trauma de una adecuación de tiempo y espacio. Sí,
Pero, ¿y con quién lo hablas y o quién te cree, ¿no? Y también estamos como relacionados a, bueno, cualquier cosa de esto o es cualquier trastorno que te puedas imaginar, ¿no? Desde esquizofrenia hasta lo que tú quieras y nadie le da la seriedad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona que lo vive? Lo calla, no lo habla y prefiere pues ya vivir como en el anonimato y con el trauma a que lo tiren de loco, a que lo quieran meter a un hospital Claro. psiquiátrico, a que... Aunque afortunadamente cada vez está abriendo más, ¿no? Y cada Sí. vez también como que la gente, a lo mejor no cree al 100, pero bueno, sí sabe que hay algo ahí a lo que se le tiene que poner atención. Tiempo, Marciano, voy a comentarios. Cari Santiago, buenos días. Líder, familia presente. Gracias, Cari. Aquí saludándote con mucho cariño desde nuestros estudios virtuales aquí en la Ciudad de México. Un Francisco saludo a la líder Fabián. familia. Sí, Francisco Fabián López Castillo de Líder Toy. Hola, buenos días. No me acuerdo el nombre de la película, pero hay una escena donde hacen experimentos con un ser humano. Bueno, sí hay varias, pero una de esas precisamente es esta de Paranormal, ¿verdad, Marciano? Sí, o la de Fuego en el Cielo, ¿no? Que es la vida de Travis Walton, que es Sí. como uno de los primeros abducidos documentados. Dentro de la película pasan las escenas de cómo experimentan con él y de algunas cosas, situaciones que vive adentro de la nave. Travis Walton sigue hasta la fecha dando conferencias sobre su caso. Fue un caso como muy importante, Sí. documentado, lo puedes encontrar en periódicos. Sí. Y hay varias películas donde suben y experimentan contigo. Gracias. Y dice Miguel Ángel Velázquez. ¿Y los extraterrestres cómo sabrán de las leyes, cómo sabrán de las leyes intergalácticas? Bueno, Miguel Ángel, pues es lógico. Si ellos están interactuando con el universo, pues desde luego forman parte de esta experiencia de manejo de estas grandes leyes que en el cosmos son parejas para todos, independiendo la dimensión en la que cada quien se exprese o interactúe. Te mandamos saludos. Chicos, ojalá nos manden las ciudades donde nos están recibiendo la señal, donde nos ven en este programa. Entonces, les pedimos que cuando nos regalen sus comentarios, muchas gracias, y que pongan like, también es muy importante, puedan colocar la ciudad en donde nos ven. Nos dice Francisco Fabián, pero voy a dejar esto para la tercera pregunta, sobre cuántas razas crees tú que existen basadas en este recuento de datos que quedan ahí expresados en diferentes épocas, incluso hay pinturas. De China, hay pinturas en Europa, hay expresiones en barro, etcétera, muy antiguas. Marciano, gracias por tu postura de estas, digamos, agendas extraterrestres hacia nosotros. Un segundo tema, y también en 5 minutos, ni modo, es en relación a las implicaciones de los ámbitos ideológicos, políticos que implican la parte de aceptar por completo que estamos ante razas que nos llevan miles de años de transformación. Cuéntame. Para empezar, la aceptación sería cambiar toda la historia en todos los sentidos, Para empezar. religioso, político, cultural. Yo siempre hago como esta comparación de la religión porque, o sea, no creemos en los seres extraterrestres, pero mira, poniéndonos en un contexto como muy literal, sin necesidad de quererle cambiar, ¿no?, el mundo ni la visión a nadie, si hablamos, por ejemplo, de la historia católica, ¿no?, de la historia de la Biblia, de que de repente Dios creó el universo, creó los planetas, creó los cielos, creó la tierra y puso a Adán y a Eva. Pero tú ya Sí. estás hablando que te creó un ser extraterrestre, sea una divinidad, sea como lo quieras llamar, pero estás Sí. hablando de un ser de fuera de este planeta que fue el que te creó. Pero cuando Salvador Freixedo habla de que somos un experimento extraterrestre, la raza humana, somos Estela, una granja somos humana, una ajá, granja, somos ajá. una granja humana, la gente se pone loca y dice, no, pues, a final de cuentas, desde el contexto católico, pues también seríamos como una granja humana, ¿no? Como esta granja que creó este ser divino, de Dios, del que se habla en la religión. Entonces, El jardín Jardín del del Edén y Edén, nuestros justo. animalitos cósmicos.
Entonces, desde ahí partimos, y luego hay teorías de que venimos de varias razas, o sea, que sí, los que estamos aquí, pero no somos, venimos como de varias razas de extraterrestres, y también por eso nuestra fisionomía es tan diferente entre razas, ¿no? Porque también si habláramos del contexto de Adán y Eva, bueno, si nos crearon Adán y Eva, porque todos, de repente la raza negra es muy diferente a la china, es muy diferente a la latina, entonces hablamos como de un gen divino, a imagen y semejanza, como de diferentes genes, pero que todos tenemos como que ver, pero venimos de razas diferentes aquí en este mismo planeta. Entonces imagínate entender eso, digo, sobre todo el fanatismo de la religión, que bueno, se ha perdido mucho, y también creo que es importante creer, ¿no? Hay 20.000 religiones, ¿no? Si desde aquí no nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, es muy distinto el Dios de los judíos, que el Dios del Islam, que el Dios de los católicos, que Japón, que no tiene un Dios como tal, que la India, ¿no? Que más bien cree un tipo ser como Buda. Entonces, si desde aquí no nos ponemos de acuerdo con algo como que podría ser tan sencillo, ¿no? Pues ahora imagínate, con esta parte de diferentes razas, de quién los creó. Y yo creo que si ese rompimiento sería, mira, sería tan fuerte que por eso Estados Unidos, el Pentágono y estas élites de Se le poder, están pensando. no lo pueden aceptar, se le están pensando, pero no lo pueden aceptar, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte de por qué, o sea, por qué no aceptar que sí están, o sea, por qué no reescribir la historia, o sea, sería como Pero un texto que yo, tarde que temprano puede pasar va a para pasar, tarde hablar o temprano, ajá. de Y un cada vez están manifestando autogobierno más. y de una conciencia planetaria, pero de carácter estelar. Fíjate qué distinto sería, donde las jerarquías ya no son locales, sino son interestelares, y esto nos acomoda de diferente forma la realidad, y eso sería buenísimo porque ya el control y la concentración del poder pues ya no sería en manos de unos cuantos, marciano. Además vivimos en ciclos, o sea, la historia ha sido como cíclica, ¿no? Sí. Y yo creo que en algún momento ya estamos como por terminar este ciclo, no, no es que se destruya el mundo como tal, No, sino ya pues pasar de está. una tercera a una cuarta dimensión, y Sí, de hecho ya. de eso hablan mucho de los mensajes, que han dado los pleiadianos sobre todo, como en Sí. estas investigaciones que he hecho, y pues es ese, ¿no? Es este rompimiento y vamos a entrar como una nueva era, donde a lo mejor va a haber mayor convivencia, pero Claro. justo tenemos que tener mayor preparación para que esto no se colapse y se desborde. Y también Exacto. tenemos esta idea bélica, ¿no? De los gringos que nos han marcado mucho con las películas y con todo el rollo de que son los malos, de que nos van a venir a atacar. Y yo creo que por eso mucho la gente se va como por ese miedo o ese respeto, ¿no? Sí. O sea, desde que pudieron Dice nos van a atacar. Francisco Fabián López que nos ve desde Aguascalientes, Miguel Ángel Vázquez nos ve desde Guanajuato, Fer López te manda saludos desde Ojuelos, Jalisco, y dice Francisco que según la historia antigua japonesa, el primer emperador pues desciende de una nave. Que se supone pues es el lugar de donde surge el dice Metallica. Dice Jenny Wilson, que es conductora de Mundo Holístico, muchas gracias, que dice, sí, exactamente, es un ego pensar que somos los únicos. Y Alejandro Aquino dice, hola, señor Dovalina, Alejandro, ¿desde dónde nos ves? Nos encantaría. Pues ahí están los comentarios, Marciano, nos tenemos que despedir porque, bueno, estoy pensando hacer especiales de noche, serás de los primeros que voy a invitar para desglosar y desglosar con toda calma estos temas que apenas para 2 horas va. Ya hablaré de esta campaña, de este nuevo espacio nocturno. Y te pediría que nos invitaras a tus redes sociales y de nuevo a la convocatoria del Festival de Cine. Ándale. Pues muchas gracias por el programa, encantado. Nada más un minuto para contestar la última pregunta que me hiciste. Hay muchos libros que hablan y muchos investigadores de 300 razas extraterrestres, ¡300! hay otros que hablan de 180. Yo en mi libro solo puse las 10 más populares, que entre ellos están los felinos, los insectoides, los nórdicos, los humitas, los anunnakis, evidentemente los grises, los pleiadianos. Sí. Pero sí, son muchas razas. Bueno, no conocemos ni siquiera las razas, todas las razas que hay en el fondo del mar, dentro de este planeta. Ahora imagínense cuántas razas puede haber siendo un universo tan grande, ¿no? Siendo un universo infinito. Y bueno, con la tecnología que han de tener algunos. Y como dices, muchos ya estaban aquí.
Por ejemplo, yo mi postura sobre las momias de Nazca es que quizá no vinieron de otro planeta, pero que son seres híbridos, seres que tuvieron un hibridaje extraterrestre con humano, y por eso el ADN que se está planteando. Pero bueno, los invito a mis redes sociales. En todas las redes estoy como Marciano Dovalina. De este viernes en 8 sacamos la convocatoria del Festival de Cine Extraterrestre, What Film Festival. Y bueno, vamos a estar publicando la convocatoria, los flyers y los invitados especiales en todas las redes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a la Líder Familia que se hizo presente, que es un grupo muy interesante y muy importante de dibujantes de cómics. Mira, qué lindos. Sí. Y bueno, se llama la Líder Familia porque los comanda un personaje que acaba de cumplir 22 años, que es el Líder Fantasma, que además es un personaje extraterrestre. Entonces está muy padre. Si pueden conseguir ya haremos programas con ellos, ya. el cómic de Líder Fantasma, Sí. adelante. Y bueno, muchísimas gracias para ti, Gerardo. Venga. Acompáñame a despedir el programa porque le pediría a Jessica que me ponga el cartel del lanzamiento de Inexplicable Latinoamérica por History Channel Latam Latinoamérica. Son varios programas especiales. Quien quiera estar presente, pues es hoy a la 1 de la tarde porque tengo los datos de las claves de acceso de este programa especial. Ya lo puede solicitar aquí en el chat, yo se los envío con mucho gusto. Es hoy miércoles 4 de octubre, a la 1 de la tarde, lo presenta Humberto Zurita, y pues están toda esta semana como presentando los expertos que participamos ahí con ellos. Para mí ha sido un privilegio participar ya en 3 temporadas continuas, donde esta salida está en 22 países. Millones de personas están mirando lo que estamos presentando cada vez que están planteados los temas. Así que muchas gracias a History Channel, a los productores, Zuckerdorf, por cierto, que ha estado ya charlando con nosotros, que es argentino, que nos grabó esta última temporada. Y pues nada, que estemos pendientes. A partir de octubre ya pueden ir a History Channel y estarán participando, pues obviamente Johanan Díaz Vargas, que agradezco también las invitaciones que me ha otorgado en su canal, que ha llegado a miles de reproducciones estas entrevistas, y también a Jaime Maussan, que participa en este programa Inexplicable Latinoamérica. Y Jessica, para cerrar la edición de hoy, te pediría si pones, por favor, el cartel del diplomado de Introducción a la Medicina Ayurvédica. Con eso nos despedimos. El diplomado de Introducción a la Medicina Ayurvédica es este fin de semana, amigos y amigas. Es totalmente en línea. Vamos por la cuarta generación, Marciano. Es nuestra misión, nuestra labor, abrir colegios con líderes serios en cada tema de los colegios, porque ellos mismos, los expertos, los dirigen, para tener oportunidad de capacitarnos, tener un aprendizaje, mejorar nuestra condición de salud, pero tener unos dineritos de economía que no nos viene mal, alternativa. Entonces, iniciamos este 7 y 8 de octubre, son 12 módulos, es una vez al mes, en fines de semana, sábado y domingo por la mañana, muy cómodos. Es solamente una inversión de 1.600 pesos. Y lo mejor, que queda grabado, Marciano, en nuestra plataforma, nuestra universidad virtual, que es Red Holística. Por ahí Jessica ya tendrá el cartel de este diplomado de introducción a la medicina ayurvédica. ¿Dónde puede usted contar con toda la información? Dele clic, gracias Jessica. Es Holística México, se escribe con H y con K, holisticamexico.org. holisticamexico.org, le da usted clic a este banner y usted tendrá toda la información. Ya hay 20 inscritos, Marciano, así que siempre Wow. vamos por una cuarta generación, lo que habla muy bien de Gaby Walls, que mandamos saludos, terapeuta educadora en Ayurveda, experta en Panchakarma, directora de Ananda, y dicho por los hindús, Marciano. Este colegio de Ananda, de Ayurveda con Mataji,
y Holística México ya está sonando para ser un referente de Ayurveda en Latinoamérica. Marciano, regreso contigo. ¿Con qué te despides este programa? Pues, primero, muchísimas felicidades. Felicidades por el diplomado y felicidades por el programa. Ya llevo más de un mes esperando a que se estrene esta nueva temporada. Y bueno, qué gusto también será verte ahí, ver tu participación en el programa. Inexplicable, Latinoamérica. Inexplicable, exactamente. No se lo pierdan. Y bueno, recuerden siempre mirar el cielo con los pies en la tierra. Y el universo no es el límite, es el comienzo. Muchísimas gracias. Buenísimo. Y bueno, me ayudas a estrenar esta nueva sección que tendremos en la noche con más tiempo, porque ya las mañanas, 50 minutos, pues no nos da para estos temas. Tlazocamati, sí. Tlazocamati mía, que no quiere decir muchas gracias, Marciano, a todos ustedes que nos escribieron, a Jenny, que conduce después de este programa, nueva mujer, increíble todo esto que estamos comentando. Gracias a todos los amigos que participaron con nosotros. Quédese aquí en la programación del Mundo Holístico y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Hasta luego.